Soy instructora de aeróbicos y kickboxing, pero mi pasión es el ballet. Tienes mucho que dar en este concurso, así que eres bella, firma aquí. La experiencia de participar en Nuestra Belleza Latina fue única. Aprendí que con mucho desempeño y con mucho esfuerzo las cosas sí se pueden hacer. Melissa Martí de Puerto Rico. Creo mucho en que cuando las cosas están para ti, nadie te las quita. Entonces, antes de venir aquí, yo le dije a Dios, Dios mío, si esto es para mí, que yo entre a esa casa. Nuestra Belleza Latina abrió para mí las puertas de un mundo nuevo, lleno de retos y emocionantes momentos. Es el vivo ejemplo de querer lograr cosas en la vida. El cereal, que las bellezas desayunan. La ganadora es Melissa. Tienes muchas cosas a tu favor, eres bonita, los maestros te califican muy bien, te va muy bien en las pruebas. La determinación para lograr los objetivos es una de las virtudes de la mujer latina. Y tú la tienes. Gracias. Melissa Martí. Sí, bienvenida a Nuestra Belleza Latina. Melissa, adelante. Ya Venezuela tiene una nueva reina. ¿Cómo sería tu chica ideal? ¿Cómo se sienten? Estén bien pendientes a todo lo que sucede con las chicas de Nuestra Belleza Latina. Entérate en Al Sexo Máximo. Ah. Ay, Calderón. ¡Bravo! Somos pocos, Melissa, pero lo que te aplaudimos es mucho, de verdad. Sí. Fuiste una gran reina en el 2008, eres una profesional, estamos demasiado orgullosos de todo lo que has hecho. Gracias. Háblanos de lo que fue para ti Nuestra Belleza Latina. Bueno, o sea, yo, mucha gente que me conoce sabe que yo salí de participar en Miss Puerto Rico, y justo antes de llegar a Nuestra Belleza Latina, me acuerdo que mi familia, mi mamá y mi papá me decían, Melissa, otro concurso, otra vez. Sí, yo también, otro concurso. Yo en este no hay que pagar nada, en este no tenemos que pedir nada. Yo voy a llegar allá y ya, y solamente hacer lo que voy a hacer. Y bueno, quién sabe, a lo mejor se me da. Y tú eras una concursante con temperamento también, o sea, ella no era la típica, no. Tampoco así. Ella, te ganabas todos los retos, o sea, hacías tu trabajo muy bien. Claro. Pero también te defendías cuando tenías mucho carácter. ¡Yo! Nada que ver. Pero el carácter es importante, Melissa, mira dónde estás. Sí. Estás en Los Ángeles, no es fácil triunfar allá. Absoluto. Y estás trabajando en el mercado anglosajón, estás trabajando en una serie, ¿no? Has hecho cosas hasta en Jane the Virgin. Sí, salí en Jane the Virgin, que mi escena fue junto a Jaime Camil, por cierto. Y salí en otra serie que se llamó Notorious para ABC. Hice una película para Lifetime que la gente la puede ir y alquilar y verla. Melissa, ¿te acuerdas de Acceso Máximo? Eso le iba a preguntar. ¡Carlito! Déjame hacer una introducción ahora que oigo hablar de carácter. Lo tuyo, yo no creo que era tanto carácter. Tu osadía a mí siempre me encantó. Me acuerdo que leías mi prompter, te comías mis líneas, te metías en mis tiros. Y yo me decía, maestra, eres adorable, llégale. Y de verdad que hasta ahora te veo allá triunfando en Hollywood y me da tanto gusto, te felicito, qué bueno que lo estás haciendo.